Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy les traigo estas impresionantes imágenes de lo que nos ha dejado estas últimas horas con respecto al clima aquí en el Alto La Paz, Bolivia, porque el clima ha estado muy inestable, tanto que ha generado un tornado. Recordemos que el pasado 2021 se registró otro tornado, el cual dejó daños materiales de una persona muerta en la región de Laja, El Alto, igualmente. En este caso no ha sido la excepción. Este tornado también ha generado daños materiales considerables, como derribando paredes, sacando techos y también derribando postes eléctricos. Este tornado habría pasado cerca de la zona de Villa Ingenio y de también Alto Miyuni. Por el momento no se ha reportado personas heridas o muertas, pero sí de estos daños materiales. Por lo que mi persona también estuvo haciendo seguimiento a este tornado. Bueno, visualmente al menos el tornado parece un F0. Al parecer tuvo una duración de entre 10 minutos a 15. Seguramente tenía vientos entre 140 kilómetros, 130 kilómetros por hora. La tormenta que originó este tornado era una tormenta pequeña, no era una supercélula ni nada de ese tipo. Era una tormenta convectiva de rápida formación, por lo que también generó fuertes tormentas de granizos, o es lo que han reportado algunas personas en algunos lugares. Pero sobre todo lo más relevante ha sido este tornado. Este tipo de tormentas convectivas pueden hacer este tipo de cosas, por lo que hay que siempre prevenir, pero con este cambio climático que estamos registrando, ¿no? Esta variación en todo el mundo, bueno, la situación actualmente se está agravando, por lo que siempre hay que estar pendiente, ¿no? Cuando haya tormenta de lluvia, siempre hay que mirar arriba. Y bueno, generalmente aquí en el altiplano se han registrado más nubes embudos, ¿no? Estos últimos años sí que ha habido más nubes embudos. Yo al menos he registrado casi cada año en temporada de lluvia nubes embudos, que esos son los que se convierten en tornados, ¿no? Cuando toca el piso se convierte en tornado. Pero bueno, siempre hay que prevenir, amigos. Y gracias a Dios no hay personas muertas en este caso. Entonces lo dejo con estas imágenes y muchas gracias por ver el video. Un saludo a todos y bueno, suscríbanse y compartan el video si es que han llegado hasta aquí. Muchas gracias por el video. Bendiciones y chao. Escondan sus cosas, va a venir aquí. No, está viniendo. Mami, está viniendo. Ay, ¿qué está haciendo? Mami. Ay, ya se perdió. Puta, qué chala la red de la tierra, ¿no? Por eso es, por el tornado es. Sí. Y antes, no, no se va a cumplir nuestros sueños de pasar por el tornado. Y mira, estás retomando fuerza ya, mira. Cierto. Ay, no, que se vaya, No, mira, que venga, pues. Puta, mira todo lo que levanta. Pasa más que levanta. Puta, pobre calamín. No, ha levantado calamín. Ahora sí está subiendo. Puta, no. Mira calaminas, mira. Don Francisco, llévame con mi hija. Llévame con mi hija, don Franco. Llévame con mi hija, rápido. Se va a asustar mi hija, está solita en mi casa. Vamos, vamos, vamos. Pues. Mira. No va a escuchar, no ve. Cuchillo abajo, ay. Pon cuchillo, hay que pensar. Ahí está. No, la cuchilla, la trae, por si acaso.